Los dirigentes señalan que esta movilización será mucho más activa que en ocasiones anteriores, por lo que se han preparado varias marchas. Durante la mañana en el cantón Saraguro, en el cantón Paltas y en la tarde nos concentramos en la plaza de San Sebastián a las 5 de la tarde para desarrollar la jornada unitaria, la jornada de los pueblos de Loja. Cada una de las organizaciones convocadas tendrán sus áreas de responsabilidad y también planteamientos. Conjuntamente con Seguro Campesino vamos a hacer una marcha a las 9 de la mañana, demostrar esta inconformidad, como ya lo dije, y en la tarde nos vamos a también trasladarnos acá a la ciudad de Loja. Estamos exigiendo al gobierno que se nos respete la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, la institucionalidad del Seguro Social ISFA, y lo que aún es más, pedimos que el ISFA se nos construya un hospital zonal ISFA 7 en la provincia de Loja. Existe una plataforma con propuestas nacionales que pasan por temas ahora mismo en discusión. Para rechazar los múltiples despidos de trabajadores y servidores públicos, para expresar nuestro desacuerdo frente a la reforma laboral que pretende continuar diezmando los derechos de los trabajadores. A esto se suma también un reconocimiento para quienes ellos llaman perseguidos políticos. Principalmente del pueblo saraguro y lo sucedido en el caso de la ciudad de Loja con la concejala Yanine Cruz, a quien expresaremos también nuestro respaldo, nuestra solidaridad. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. A Ramiro González. Por eso hoy...